Estamos en Film Zone con La Isla de las 100 Vírgenes. ¡Oh! Allí en la costa hay un náufrago. Vamos hacia él. Oh, ¡pero ya. Jane! ¡Por allí no se hace la respiración boca a boca! Sí, pero se está despertando. Y con una sonrisa. ¡Ven, ven! ¡Ay, para las dos! ¡Acá! ¡Oh, qué lindo! ¡Divertirse y salvar una vida! ¡Cómo me gusta ir a vivir a la isla de las 100 vírgenes, Fatia! ¡Cookie, ya tienen 100! ¿Para qué van a querer uno más? Paola, no lo entendí. Bueno, bueno, no te preocupes. Coqui, él es Mirko, mi novio. Oh, mira, Mirko. A ver, vos sos parecido a ese chico de hace dos días. Tómatelas, Coqui, que tengo que usar el sillón. Ándate, ándate, querido, ándate. No, yo llegué primero, Paola. Además, no sé si te acordás que la última vez que estuviste revolcándote en el sillón rompiste un par de resortes. ¿O no te acordás de Julio? Julio, yo tengo un hermano que se llama Julio. Que son las casualidades, ¿no? Bueno, Coquito, ¿por qué no te vas arriba, eh? ¿No acumulaste demasiadas imágenes en tu cabeza como para ir a hacerte una buena... Bueno, qué sé yo, tu hobby preferido, ¿no? Ay, Paola, me parece que ya sos grande. ¿Para qué querés el sillón? ¿Por qué no vas un telo con visita ayer a la noche con Daniel? ¡Uy, qué loco! Yo tengo otro hermano que se llama Daniel. ¿Sabes qué, Coqui? Tenés razón. Yo soy muy grande y no tengo por qué andar escondiéndome con un chico acá en casa, por favor. No tengo 11 años, ¿eh? No. Vamos a mi cuarto. Buenísimo. Vayan al cuarto. Las vamos a pasar de mí. Vayan. Papi, ya soy grande. Él es Mirko. Es gay, pero anda queriendo convertirse. Hola, señor. Bueno, voy a serle sincero. No soy gay. Estábamos yendo al cuarto de su hija. Esta es la escalera. Este es el puño derecho. Es el puño izquierdo. No. Por favor. Bien, papá. Batí el récord del anterior. ¿Cómo era que se llamaba? Leandro. Vos tenés derecho a permanecer callada como dicen en las películas, sino acá se va a armar flor de quilombo, Paola. ¿Por qué? ¿Porque no hago lo que querés? ¿Eh? Pepe, mi vida, quiero mimitos. Estos son los riesgos de hacer el amor antes de casarse. Después te espera el infierno, Paola. Yo quiero que se me respete en esta casa. ¿Respeto querés? Bueno, dale pata que ya perdiste 18 años. Cortá la Coqui. Yo te voy a decir algo, Paola. Para que un hogar funcione como tiene que funcionar, tiene que haber reglas. Y acá las reglas las impongo yo. ¿Estamos? Ok. Bueno. Si no me querés escuchar, me voy a tener que ir de esta casa. Sí, tengo 18 años y nadie me va a detener, ¿ok? Hijita, te voy a decir algo muy importante para vos. Conmigo las amenazas no van. Pepe, si no subís a hacerme mimitos, se me van a podrida, ¿eh? ¡Voy, mi amor! Yo era siempre el más sumiso, doctor. Ella ordenaba, yo obedecía. Claro. A ver, le propongo, ya que es nuestra primera sesión, que hagamos un viaje a la casa materna de su niñez. Ah, qué lástima, doctor. Eso a una hora de acá, en Escobar, estoy sin auto. Claro, yo me refería a un viaje imaginario, ¿no? Para poder entender la relación con su madre. Bueno, en fin, está bien, digamos. Dígame, ¿cómo se le ocurrió tener sexo con un perro San Bernardo? ¿Perdón? ¿Cómo me dijo? ¿De qué? No. Que me trinqué un perro, me dijo. No, discúlpeme, no, que se me traspapeló, es el paciente que viene ahora, que me, por eso no se preocupe, usted déjelo, que esto es parte del juego también. Hablemos de su familia, Dardo. Bueno, mi familia es italiana, Fuseneco, vine de la zona de Mari. ¿De Mari? ¿No será de Bari, Italia?
De Bari, ¿yo qué dije? De Bari, 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 con B larga dije, no dije de Mari. Está bien, tranquilícese. Tranquilícese, si esto es normal, esto es muy común, que cuando el inconsciente comienza a aflorar y llega a los labios, no hay represión que lo detenga. Sí, perdón. Hola. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, llegaron las empanadas que pedí, así que tenemos que terminar. Acá. No, que no, no. Quiero decir que el paciente que viene en el torero acaba de llegar, por eso tenemos que terminar lamentablemente acá, ¿eh? ¿Sabe lo que no hablamos todavía? El tema de los honorarios, doctor. Primero la cura, después el dinero. Buah. Le agradezco mucho. Sí. Pido otro turno ahora con su secretaria. Por favor, cómo no. Nos estamos viendo, Udovín. Hasta luego. Adiós, siga bien. Lola, escúchame, dale un horario a este muchacho, pero aclarale antes que son 200 pesos la sesión, ¿eh? Sí. Escúchame, y que salga por la puerta de costado, no quiero que se cruce con ningún loquito, ¿eh? A este le vamos a sacar bastante guita. No, quiero decir que la terapia va a ser un poquito larga, imagino. Sí. Bueno, y por media hora más o menos que no me... Ah, bueno, está bien, bueno, sí, que pase, sí. Pero guardame las empanadas en el horno, por favor, que no me gusta que esté frías. Doctor Lugovín, mi marido me abandonó. Bienvenida. Recuéstese. Relájese. Y cuénteme libremente lo primero que se le viene a la cabeza. Lo que quiera. Bueno, estoy empinando mucho el codo porque mi marido me abandonó. A ver. Le propongo un ping-pong. No, doctor, gracias. Yo vengo a analizarme. Si quiero jugar al ping-pong, me voy a la casa quinta de mi hermana. Claro, bueno, por ahí fui un poquito literal, ¿no es cierto? Digamos, rápidamente yo le voy a decir una palabra y usted me contesta lo primero que le viene a la cabeza, ¿sí? Sí, cómo no. Muy bien. A ver, mamá. Dardo muerto a tiros. ¿Y papá? Dardo con un hachazo en la cabeza. Casa. Dardo devorado por pirañas. ¿Qué interesa? Infancia. Dardo aplastado por un tractorcito. Dios. Dardo carbonizado por un rayo divino. El alta. El alta. Fin del análisis. Se terminó. Muy bien, ¿eh? ¿Sí? Usted está libre. Sí, usted está curada, querida. Muy poca gente consigue lo que usted logró en tan poco tiempo. Esto es solamente para psiquis privilegiadas. ¿De verdad? Pero cómo no, por favor. ¿De verdad? Pero de verdad, como de 20 años, querida, escuchando gente y... Una maravilla, ¿eh? Yo lo presentí en algún lugar de mi psiquis, lo presentía. Confía en sus presentimientos, la felicito, gracias, ¿eh? Gracias, Dios, sí. Escúchame, Lola. Sí, a la loca esta, dale un horario que yo después le explico. Dáselo el horario, sí. Escúchame, ¿y las empanadas? Tráemelas rápido, porque a mí el hambre ya se me está yendo, ¿eh? Se me está yendo la nena, Pepe. ¿Te das cuenta lo que significa eso? Eso quiere decir que nos estamos poniendo grandes. Bueno, en realidad vos ya estabas hecho bola. Pero yo nunca creí que me iba a pasar una cosa así, Pepe. Ahí viene. Pepe, decime la verdad, ¿vos crees que yo estoy más vieja? No quiero ser cruel, pero bueno, la gravedad ha dañado mucho esta parte pectoral, ¿no? Esta comida. Y el tema de la celulitis de la espalda para abajo está deshecho. Gracias por tu honestidad, y Pepe Argento. Bueno, hay que ser así. Llegó la hora. ¿Del adiós? ¡Chao, mami! Ven acá, Moni, porque me amo cosa. Yo te conozco mucho, estos manejos que haces vos. Todo este despelote que me armaste porque no pudiste subir un pendejo ahí arriba que tenías que bancar. Yo te voy a aclarar. Yo me la banco porque sé estos manejos. Pero mira tu madre cómo está. Tu madre es un despojo. Este es un trapo de piso, este es un mar de lágrimas, un cachivache involteado. Mezclando las cosas. Bueno. Mirá, papá, si no estás decidido a verme como una adulta, entonces voy a tener que ser dueña de mi vida. Ay, Dios.
Para un minuto acá se queda, que yo lo que quiero decir es esto para que vos lo entiendas. No te dejes engañar por lo que te enseñó esta cosa que está tirada en el sillón todo el día. En el mundo real no se puede vivir sin plata, Paola. Yo tengo plata. Tengo 246 pesos. ¡Pepe! ¡Decile algo! ¡Que se va! Sí, Paola. ¿246 tenés? ¿Voy a hacer un 100 para papi? No, es que me vino la cuenta a luz, que no sabes. Son 100, con 100 papi se arregla. Chao, mamá. Bueno. No te abracé cuando la encargamos, te voy a abrazar ahora. Dejamos. ¡Abrazame, Pepe! Bueno, venía. Qué durito tenés el pelo, te pusiste mousse, Moni. Bueno, ya está. Bueno, ¿qué te crees? Me gusta a mí también. Nadie se puede alegrar por una cosa así, nadie. Te preocupaba cuando se iba toda la noche, dejó de y no volvía porque iba a ver el recital de Pirañas Lunáticas. Vos que decías nada. Bueno, Pepe, tampoco eran tan malas influencias esos amiguitos para la nena. ¿Qué? A ver, por tener el jean roto, usar tatuaje, tener antecedentes penales, tener auto sin patente, por eso era mala influencia, Pepe. Basta, amor, terminala, por favor, te pido, terminala. Pepe, yo fui una mala madre. ¿No hay una pregunta más fácil, Moni, por favor? Mi amor, mi vida. Vení, papito. Salís. Abrigate. Abrigate las orejitas. Abrigate el cuellito. Ponete unos lindos guantes, ¿sabes, mi amor? No, pero mamá, no voy al polo, ¿no? Mi vida. No, además tengo camper y no siento frío, ¿sabes? Ay, Coqui tiene fiebre, Pepe. No. Guarda, Coqui, porque la fiebre se agazapa dentro del cuerpo esperando para salir y atacar. Hijo. Sí, mamá. Hijo mío, chiquito de mi vida, sol de mis soles. Yo fui una mala madre. Bueno, mamu, sí, calculo que sí, sí. ¿Eh? Debo ser el único bebé de 8 meses que aprendió a cambiarse los pañales solo. Perdóname, hijo, yo sé que podría haber hablado con vos, pero mira, te prometo, te juro, ¿sí? Ahora vamos a hacer culo y calzón. Oh, yo voy a ser tu mejor amiga, hijo, vas a ver. No, no, permiso, mamu, ahora vengo. ¿Qué querés, traidor? ¿Qué querés? Venía como venís, ya lo vi. Venía como venís. Pero cuando escuchabas que mamá dice, quiero mimitos, quiero mimitos. Bueno, me viniste a ayudar, así que. Jódase. Se van casual ahora. Te doy plata. ¿Eh? Te doy plata. Déjalo salir al chico así como estaba, Moni, por favor, te pido. Oh, Pepe, yo necesito a alguien que me abrace. Eso, hasta acá llego, mi amor. Vaya, vaya. ¡Ay, el teléfono! ¡No! ¡Déjame! ¡Mamá, basta! ¡Córtala! ¿Hola? ¡Sí, Paola! Oh, ¡hola! Bueno, está bien, yo le digo. Está bien, está bien. ¡Chao! No, corte, no. ¿Qué pasó? Está bien, papu, no. Me dijo Paola que consiguió el departamento. ¡Ay! Pepe, ¿te das cuenta? Me siento como el águila madre viendo volar a su pichona. Lástima que me tengo que aferrar ahora a los pocos pichoncitos que me quedan. No, no. Papucho, mamucho, esta falta de amor esta noche te toca. Sexo con amor, únicamente que venga David Copperfield y me la convierta en Pamela Anderson. A ver cómo el nene come la papita. ¡Ay, qué rico! ¡Qué lindo! ¿Qué diga, papiche, mamá? ¿No querés puré de rata? Ayúdame, papucho, ayúdame. ¿De qué te quejas? Por lo menos comés vos. ¡Ay, mi cuyuyuyuyu! ¡Ay, mi yo! ¡Ay! Usted nunca la va a dejar a la mamá, ¿no? No, mamá. Nunca. Prefiero que me sigas poniendo taquitos en las chichirolas y en el pumenchito. ¡Ay, no!
muy cuchuchucho. Papu. Papu, sí, ya se te rajó una a vivir sola. Yo en cualquier momento me rajo un tiro. Ayúdame, papucho. Seguir hablando, si no me va a romper las guindas a mí. Háblale vos, háblale. Uy, te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz hoy. ¿Quieres que a mi nenito le ponga Barney? Mamá, quiero que me deje de romper la guinda. Por favor, me voy arriba. No me molesten. Chao. ¿Podemos hablar un minuto, Moni, por favor? Sí, Pepe, pero mientras tanto yo voy a pisar una bananita al coqui para dársela como almuerzo con miel. Pero vayamos al living a hablar. Vení conmigo, vení conmigo. Mira, Moni, sí estaba pensando mientras traumatizabas de una manera terminal a tu hijito. O sea que llegué a la conclusión, Moni, mientras te observaba con qué con muchísimo detenimiento, cómo le daban la papilla. No sé cómo puedo terminar para cerrarlo. Siento que estás más loca que una cabra, Moni. Pepe, ¿sabes qué estuve pensando? Que los chicos crecen rápido, así que ¿por qué no tenemos otro bebé? No, Moni, ¿por qué vos viste cómo son los chicos? Terminan resultando unos desagradecidos, se van y quedás así al borde de la insanía mental como estás vos en este momento. Y además, vos no desconocés la maquinaria que hay que realizar para tener un hijo. No sé. Y lamentablemente la fábrica cerró hace mucho tiempo, Moni. Pipi, ¿vos no le extrañás a Paulita? No. ¿Ves que sos un insensible? No me importa, Pepe Argento, porque me voy a ir arriba a bañar a mi nene. ¡Coquito! ¡Prepara la bañera, mi amor! ¡Y prepara los juguetitos que va mamita a bañarte! No soy ningún insensible. Yo sé lo que hago. Yo... Porque, bueno, ella tiene 18 años. Ya está, 18 años, le dan el registro. Y si le dan el registro, puede vivir sola, tranquilamente. Oh, qué sé yo, necesitará de mí. A mí me pone tan mal estas cosas. En el programa de hoy, padres que no les importaron sus hijos y ahora se sienten deprimidos e insensibles. Hola. ¿Puedo comerme otra? No, ya comiste muchas, mi amor. Te odio. Me voy para siempre. Ninguna opción vino al cruzar la calle. Su destino se cruzó con un camión con acoplado. No, pero tú. Dile a su hija lo que quiere, porque la tragedia vive a la vuelta de la esquina. Pero, mirá. Pero qué golpe bajo. ¿Cómo están para generar rating hoy en día? No les importa, no es la desesperación. ¿Qué mierda? Mirá vos lo que ha... Hola. Sentí unas malas vibraciones procedentes de Moni. Como que... ¿Qué? ¿Estuviera acá echada en el sillón como todo el día? No. No, lamentablemente Moni está de duelo. Mataste a la madre. No, al fin lo hiciste. ¿Con qué lo hiciste? ¿Con arsénico? No, no. Confesá. Te aseguro que voy a testificar en tu contra. Sé muy bien que lo hiciste vos. María, no maté a la madre, no maté a nadie. Paula se fue a vivir sola. Por eso te dije que Moni está de duelo o como está para tener un duelo. No sé cómo se dice, hacerse el duelo. Ay, pero sé muy bien el vocabulario psicoanalítico, Gil. Estás hablando con una persona a la que le dieron el alta en cuestiones de segundos. ¿El psicólogo te dio el alta en cuestiones de segundos? Uh-huh. Evidentemente compró el título, María Elena. No, pero la situación es así, no te voy a mentir, sino yo soy de exagerar, pero acá puntualmente está muy desequilibrada, Moni. Está como un tema de una angustia, como que necesitamos tu ayuda. De corazón te lo digo, María Elena, fíjate vos. Te juro, de corazón sé muy bien lo que sienten. Puedo dar cátedra sobre abandono. Yo estoy pasando muy bien todo esto porque estoy muy fuerte psíquicamente.
Es en lo único que está fuerte, María Elena, ¿no es cierto? Bueno, igual basta de dardo. Terminemos con dardo. Abrámonos al mundo, ¿sí? Sí, sí. Perdón, María Elena. Disculpe, ¿no tenés puestos los zapatos de dardo? ¿Los zapatos? Ah, pero me habré confundido cuando me vestí, ¿Y la camisa y corbata que tenés puesto no son las que Dardo usaba cuando iba al banco, María Elena? La camisa, no. Bueno, sí. ¡Sí! ¡Solamente! ¡Dios! ¿Por qué? Y esta va a ayudar a Moni. Dios mío, yo tengo que sajar. Yo tengo que trabajar más en la zapatería. Tengo que poner una clínica neuropsiquiátrica femenina y me lleno de plata. No, yo sé muy bien lo que voy a hacer. Voy a cambiar este sentimiento negativo que tengo por algo positivo, ayudándolos con el abandono a ustedes. Pero todo esto lo viste en psicoanálisis, María Elena. Sí, sí. Esto y con una medida de vodka al levantarme. Bueno, decías. Concretamente lo que ha acontecido en estos momentos. Paola tenía ganas de independizarse a raíz de una discusión que ha tenido con el papá, o sea, yo, y decidió ir a vivir sola. Moni está muy deprimida, Coqui está chocho. Pero, ¿a dónde fue? En caso de querer comunicarse, ¿dejó un teléfono, Dardo? Perdón, ¿Paola? No dejó ningún... Bueno, estoy tranquilo porque se fue con dinero. O sea, habrá alquilado algo bastante lindo porque se fue con 246 pesos. ¡246 pesos! ¡Ah, entonces debe estar durmiendo en un hotel 5 estrellas en Retiro! ¡O se debe estar tomando una gaseosa en el cabaret de Alan Faeta! ¡O debe estar en Tailandia en un hotel 5 estrellas! ¡Cómo la dejaron salir con 257 míseros pesos! ¡Son una manga de inútiles! ¿Vos sentís que puede estar corriendo peligro? ¿Tengo que salir corriendo a buscarla? Espera, quizás... Quizás me puse demasiado mal en cuestión de segundos, pero estoy pensando que hay que pensar en algo bueno, en algo positivo, porque Paola está dando sus primeros pasitos hacia la independencia y eso es bueno, ¿sabes? ¿Te parece, de verdad? Me parece que sí. Me parece que Paulita tiene todas las capacidades que una mujer de su inteligencia necesita para subsistir. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Vos cobrás? No. Para los chicos con cara de boludos, lo hago gratis. Bueno, no, chicos, era chiste. La hora, 150 mangos. Llegamos a 30. ¿30 pesos? ¿Ustedes qué me vieron? ¿Cara de qué? ¿Qué pensaron que soy yo? ¿Qué? Bepi, ¿cómo va la cosa? La noche de miércoles. Ni un sope, el de la pensión me va a rajar pata en el culo si no junto plata. Pero yo sé, mamita, que la vida fulera. Pero no me voy a arrepentir nunca de haberle puesto la cicuta en el mate a tu viejo. Ahí va. ¿Quién me quita lo bailado, no? Me ha juntado unos diarios para dormir en la plaza. ¿Ustedes me dijeron 30 pesos? Sí. ¿Cuántos son? 4. ¿En qué te quedaste pensando, María Elena? ¿Eh?
Nada. Pienso que... que Paulita está dando sus primeros pasos hacia ser una mujer libre. Una mujer única, como la que estás mirando. A ver si te llegué a entender. ¿Vos decís que a raíz de la independencia de ella, ella puede llegar a convertirse en algo parecido a vos? Tengo que averiguar ya mismo dónde vive mi nena, ya mismo. Tremendo, cómo me parezco a Britney. Ay, si tu viejo es zapatero, zarpán, lala. ¡Ay, papá! ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? Vení, pasá. Qué lindo lugar que vivís, Paola. ¿Viste? Te traje una cosita para vos. ¿Un caramelito? Sí, mi amor. No quiero realmente que hagas algo que no quieras vos hacer para comprártelo, ¿sabes? Esto es lo que te digo. Estoy maravillado con este lugar. ¿Viste? ¡Qué lindo! ¡Ay, el televisor, Pao! ¿Tenés cable? Sí, tengo, sí. Estrucho, ¿no? No, pago. ¿Ah, pago? Sí. Pero lo... ¿qué me está soplando la nuca? Ay, no, discúlpame, es el aire de la calefacción, pa. ¿Querés que lo pague? No, no, hija, qué lindo. Nunca me tuve esta sensación. Estoy maravillada. ¿Me mostrás la cocina? Sí, vení, vení, vení. Ay, tengo algo para vos. Te morí. Te morí, papito. No sabés. Es divino. A ver, mi amor. ¡Chachán! Ay, qué llena que está la heladera. ¿Viste? No lo puedo. Mira la variedad que hay. Vamos a llevarme a la lechuga, cúsame las más. Bueno, déjame llevar, mirá, mirá. No, todo. No, sí, pero esto es parece para acá. Melones, parece. Yo estoy fascinado. Estabas preocupada por mí, ¿no? Y sigo esta, pero ¿me puedo mudar acá? Y... sí, tú puedes. Mira, me gustaría charlar un poquito porque es bastante... perdón, no, yo no me gusta ser indiscreto. ¿Viste cómo es papá con sí, estas cosas que es así? ¿Cómo podés bancarte semejante lugar tan caro con 246 pesos, Paola? Es que no vivo sola. La persona con la que vivo banca la mayoría de las cosas. Mi amor, llegué. Oh, qué linda que estás. ¡Papá! ¡Te volviste loco! ¿No entendés? Sí que entiendo. Entiendo absolutamente todo lo que está pasando acá. Un viejo que banca a una chica, que le pone la heladera llena, este departamento caro, cable, televisión, aire acondicionado. ¡Dios mío! ¡Ay! Dios. Papá, ¿qué te pasó? Ay. Hola, ¿me puedes explicar? ¡Papá! ¿Eh? Ella es Bárbara. Él es el papá. Yo comparto el alquiler con ella. ¿Le pegaste a mi papá? No, le pegué a tu papá. Ahora, ahora vamos... ¿O sea que vos no tenés nada que ver con este viejo? Claro que no. Ay, te importo de verdad, ¿no? ¿Cómo no me vas a importar? Ay. Claro que me importas, mi amor, y mucho me importas. Y mira, papito está dispuesto a cambiar algunas reglas de la casa si vos estás dispuesta a volver. ¡Ay, vos! ¿Mira, no ibas a mi cuarto? ¡Sí! Ni en pedo. ¿Cómo? Que ni eso puedo decírtelo. O sea, ahora. No puedo. Ahora. No me atosigues con la pregunta. Capaz que se puede arreglar eso. Pero yo quiero arreglar todo. Por favor, volvamos. Bueno, voy a buscar mis cosas y voy a casa. Dale, dale, hija. Gracias, Dios. Gracias. Por favor, ¿me puedes ayudar? Que no sé. Algo le decís. Bueno, cuando se despierta, mándale un besito de parte mía, ¿eh? ¿Cómo lo remediaré? No. Disculpe que entre sin golpear, pero presiento que hay una daba en apuros. Ve, es este chorro que no puede salir. No se preocupe, con este aparato lo voy a solucionar. ¡Qué aparato sacó! Solo abra cuando yo lo busque. Ahí va. No. Ahí va.
¡Quiero ser un plomero! Bueno, Mirko, él es mi hermano, no sé si te acordás. Sí. Antes era boludo, ahora quiere sumarle el título de plomero. ¡Ay, Paola! ¡Paola, cómo te extrañaba! ¿Qué haces, Mirko? Estoy seguro que van a necesitar el sillón, ¿no? ¿Sabes qué? Te voy a dejar un folleto con todos los hospitales más cercanos a la casa, ¿dale? ¡Qué buena onda! ¡Gracias! Bueno, igual no creo que necesitemos el sillón porque hice un arreglo con papá y... Vamos a mi cuarto. ¿Segura? ¡Sí, sí, segura! Él me dijo que iba a analizar caso por caso y que lo iba a pensar y que iba a reflexionar, así que me dijo, vamos, vení, vení. ¡Ay, hola, papá! ¿Cómo estás? Bien, mi amor, ¿cómo estás? Él es Mirko, no sé si te acordás. Hola, ¿qué tal, señor Argento? ¿Se acuerda de mí, no? Claro que me acuerdo. Vamos a mi cuarto, ¿sabes? Mm. Por lo que hablábamos, el arreglo, ¿te acordás? Quería charlar una cositita con Mirko breve. ¿Sí? ¿Qué tal, Mirko? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Usted? Yo trabajando y bien la lucha, digamos. Te quería comentar, Mirko, bueno, hay reglas en esta casa, ¿no? Que tal vez ahora... No la llegues a entender, pero cuando seas grande, te cases, tengas una nenita como la que tengo yo y viene un noviecito. Si sos tan amable, Coqui. Sí, papucho. Oh, entonces nos vamos acercando acá, muy lentamente. La posición ya la conoces. Ahí, ahí va. ¡Traco! Saliste con un héroe de la aviación porque... ¡Y voló!